Desde el próximo 8 de marzo, iniciará un periodo de transición en los colores de los uniformes de los miembros de la Cruz Roja. Desde esa fecha comenzará a quedar atrás el azul, para dar paso al rojo con gris. Una variante en la que se tomaron en cuenta varios criterios para ponerla en marcha. Que efectivamente la Cruz Roja estamos en un proceso de transición de imagen y de uniformes. Esto viene acompañado de una serie de implementación de medidas como la implementación de la ley de estrés por calor y al mejorar la visibilidad, especialmente en horas nocturnas, que en zonas oscuras el uniforme tradicional azul no nos permitía una adecuada visibilidad. Es un proceso que empezamos allá formalmente a partir del próximo 8 de marzo y que nos va a llevar varios meses. Este nuevo uniforme tiene varias características que favorecen a los portadores. También el personal administrativo tendrá un cambio. Tiene zonas reflectivas que, por ejemplo, para visibilidad nocturna, tiene diseños acorde a la ley de estrés térmico que nos va a permitir mejores condiciones, especialmente con el cambio climático, entre otras, y además nos va a permitir mejorar esa imagen y la mayor visibilidad y por ende una mejor seguridad en las escenas. Estamos en esa fase, antes era una camiseta roja o una camisa y ahora esta camisa que porto blanca con rojo. Esta variante en la indumentaria de los funcionarios de la Benemérita Institución se une al cambio en la rotulación de las ambulancias que se viene aplicando desde tiempo atrás. Un ejemplo, las unidades antes lucían este diseño y el nuevo es así. También se han dado ciertas confusiones con algunas empresas privadas porque usan diseños muy parecidos. Este diseño que está implementando la Cruz Roja inclusive ya está registrado para que garantizar que solamente la Cruz Roja pueda utilizarlo a nivel de atención prehospitalaria. En la Cruz Roja hacen el llamado a los ciudadanos sobre este cambio para evitar situaciones de confusión o que personas aprovechen esto para cometer alguna estafa. En realidad es lo que buscamos, va a ser un proceso de transición, esperamos que sea máximo unos 6 meses. En esta fase vamos a seguir usando el azul y el gris, que es el nuevo, ahora vamos a compartir algunas imágenes. Y de forma que dentro de 6 meses ya todos los uniformes sean color gris, según la nueva imagen. Se espera que esta variante tarde unos 6 meses para que el azul pase a la historia y el rojo con gris sea total en la Cruz Roja.